Hello, good evening. Good evening, everyone. Evening, everyone. How are you guys? ¿Cómo están? Are you fine? Are you bad? Are you good? Hope you are doing good. Okay. Let's go. Just getting home. I am a little tired. You are tired. Okay. Me too. We are tired and vamos a ver, Evelyn, Mario, Carlos. Recién llegando a casa, dice. Vamos a esperar que se conecte un poco más. Today is Tuesday. Hoy estamos en martes. And vamos a ver, entonces compartamos aquí. Ok. Vale, aquí estamos ya. Ok, guys, comencemos. Ahí se van incorporando los demás. Bueno, ¿se recuerdan que ayer we were talking about, estábamos hablando sobre los jobs, los diferentes trabajos, the different types of jobs? Entonces veíamos acá, más que todo, vocabulary about the types of jobs. Estábamos viendo los tipos de trabajo, les hacían una pregunta de what's your job, ustedes le respondían. Luego vimos acá the workplace también, que es donde cada uno trabaja en su lugar de trabajo. Veíamos acá, les mencionábamos aquí, dice, les pasé el trabajo, como les pasé en la conversación, the conversation. Esa es la que vamos a practicar más adelante. Y vamos a ver. Y el siguiente tema que tocaría sería este. Siempre estamos en Section 3. En la Section 3, como pueden observar hoy. Estamos esta semana, vamos a estar trabajando hasta el jueves. Vamos a terminar esta Section 3 y el midterm. El midterm lo vamos a realizar juntos el jueves. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Espero también hayan empezado a hacer las tareas, o sea, los knowledge check que tiene toda la sección. Recuerden que todos esos tienen que estar hechos antes del viernes. ¿Ya? ¿Sí? Tienen que estar hechos antes del viernes de cada semana. Entonces, y espero ya hayan avanzado un poquito en la plataforma. Recuerden que la asistencia tiene que ser de un 80% para que ustedes puedan pasar el curso. Vamos a ver acá. Entonces, nos quedamos aquí. Vamos a ver después de hacer un feedback de ayer. Vamos a ver si al final de esta clase ustedes aprenderán a soñar de una manera natural cuando hagan preguntas interrogativas WH en presente simple.
Aquí dice las WH questions, pero en presence, en simple present. Entonces vamos a ver un poquito de cómo se forman estas y un poquito más de la pronunciation. Aquí tenemos el video, pero primero, eso lo vimos ayer, de la forma, el vocabulario de cada una de las profesiones, cómo se pronunciaba cada una de ellas. Y el knowledge check es el que le sigue luego esta lección. Ahora bien, nos fuimos acá, les hice muchas preguntas en el chat. Yo les dije, what is my job? I am a teacher. You told me what is your job. También ustedes me dijeron cuál era su trabajo. Entonces le hicimos acá unas cuantas oraciones también, que en qué partes trabajan tales personas. Por ejemplo, the nurse works in a hospital, the pilot works in a airplane. Entonces esos son los lugares de trabajo de cada uno de ellos. Ahora, esta es the conversation, les dije yo, estábamos acá. No, también. Permítanme que me lo abra. Okay, está en que nos ponemos por acá. Tenemos aquí, vamos por el tema. This one. What do you do? El vocabulary. Tenemos a conversation. Esta es la que vamos a practicar ahorita de He works in a hotel. Voy a necesitar la participación de dos personas para que alguien sea Rachel y la otra que sea Angela. Vamos a ver quién quiere participar. Who wants to be Rachel and who wants to be Angela? Manuel Campos, vamos a ver. Y Evelyn, bye. Manuel, tú eres Rachel y Evelyn, eres Angela. Vamos a comenzar entonces. Encienden sus micrófonos para que comiencen a practicar. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plus. That's funny. My brother works there too. My Oh, brother. that's I'm sorry. interesting. What does he do? Actually, he's the management. He's the manager. Manager, yes. Thank you, Evelyn and Manuel. Thank you. Ok, muy bien. Estaban hablando aquí Rachel y Angela sobre, dice, he works in a hotel. Where does your brother work? A ver, ¿qué me pueden decir el resto que se acaba de conectar, los que estaban conectados y lograron escuchar y leer la conversación? ¿De qué trata esta conversación? What is it about? What is it about? Who can tell me? ¿Quién me puede decir de qué trata la conversación? ¿Quién me puede decir? Ya Evelyn y Manuel, ya. Thank you for the participation. Ya participaron. Yes. ¿Quién va a hablar? ¿De qué trata la conversación? About hotel work. Ajá. What else? Si es divertido o no trabajar el trabajo del hermano, porque es el hermano de Rachel. Okay. Y que para él no es divertido, ¿verdad? Yes. Casualmente, el hermano de Angela también trabaja ahí, ella es el gerente. Yes. Very good, Evelyn. Yes. De eso se trata, dice. Se pregunta, dice,
Rachel le pregunta a Angela, ¿dónde trabaja su hermano? Le dice. Obviamente en un hotel, le dice. Oh, really, le dice. Oh, oh, le dice. My brother works in a hotel too, le dice Rachel, que también su hermano trabaja en un hotel. He's a front desk agent. ¿Ya habían escuchado esa palabra? Front desk agent. ¿Qué significa? ¿Qué significa en Spanish? Front desk agent. Es como un receptionist, ¿verdad? It's almost the same. Entonces, how does he like it? ¿Y si le gusta? Not very much. No, dice, he doesn't like the manager. No le gusta a él. ¿Qué significa the manager? A ver, este sí lo tienen que saber. Gerente. Yes. El gerente es el manager. That's too bad, le dice Angela. What hotel does he work for? Y le pregunta en qué hotel está trabajando su hermano. Y ella le dice, The Plaza. Y le dice ella, oh, le dice, este es gracioso, le dice, porque mi hermano trabaja ahí también. Oh, le dice, eso es muy interesante. What does he do? Actually, he's the manager. Entonces los dos se conocen, ¿verdad? Y ella dos. Pues es muy divertida la conversación porque en realidad estaban hablando de que al hermano de una de ellas no le cae bien el manager y de casualidad el hermano de la otra. Yes. Ok, entonces vamos a ver. Let's continue with this activity. This is an activity. This is which opinions do you agree with? Which do you disagree and why? Add your opinions to the chart, check one adjective for each job. Entonces vamos a ver, esta es una como una encuesta de trabajo. People's opinions on different jobs. Las opiniones de las personas sobre los diferentes tipos de trabajo. Y dice, ¿qué significa exciting? What is the meaning of exciting? Can you tell me? In Spanish, this translate Spanish es emocionante. Yes. And boring. Aburrido. What is the meaning of boring in Spanish? Can you tell me, guys? Aburrido. 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 Yes, el primero es ese. Boring. Easy, dice el siguiente. Yes. Easy es fácil. Easy es fácil. Difficult, la misma palabra lo dice. Difícil. Safe. Safe is. Seguro. Seguro. Yes. Dangerous. Dangerous. Peligros. Peligroso. Yes. Y el relaxing. Relaxing, relajante, and stressful. What is the meaning of stressful? Estresante. 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 El primero, ¿cómo me dijeron que era? Exciting. Emocionante. Emocionante, aburrido, fácil, difícil, seguro, peligroso, relaxing, stressful. Todos estos son adjetivos que están describiendo el tipo de trabajo. Por ejemplo, exciting, describen ese tipo de trabajo que es muy emocionante. ¿Cuál dirían ustedes? Bueno, aquí ya dice que el primer check dice que es singer. ¿Qué opinan ustedes? Is this job exciting? ¿Es este trabajo emocionante? ¿Creen ustedes que ser cantante es emocionante? What do you think? Yes. Yes, it is. Yes, it is. Pueden contestar. Yes, it is. Why? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que ser cantante es muy emocionante? Why do you think that a singer, that being a singer is exciting? No.
In my opinion, I'm dependent, but if you like to the song and the scent, no. Vale, ya. Exactamente. Ok. Okay, ya estamos de nuevo. Hay fallas en la conexión. Okay, vamos a continuar. Let's continue. Les estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a compartir acá. Bueno, acá estábamos. Ok, les decía aquí, nos habíamos quedado y les preguntaba yo. Que les preguntaba su opinión sobre los diferentes tipos de trabajo y cómo los consideran ustedes, si son emocionantes, si son aburridos, si son seguros y los demás adjectives. Entonces les decía. Ok, ya empezó a grabar. Bueno, les decía acá. Vamos con la job survey y les pregunto de nuevo. Vamos a ver, which other job do you think it's exciting? ¿Cuál otro trabajo creen ustedes que es emocionante? Can you tell me? ¿Me pueden decir? I think that's depend if you like to sign and you have a this talent, probably is emotional for this. Yes. What other job do you think is exciting? ¿Cuál es el otro trabajo que ustedes piensan que es emocionante de estos que está acá? De todos los que mencioné acá. Musician. Which one? Musician, yes. Musician. Musician, yes, very good. Okay, eso lo consideran exciting. What about the rest? ¿Qué dicen los demás? What do you think about being a musician? ¿It is exciting or it's boring? Exciting. Exciting. Bueno, para los hombres más que todo dicen, yes. It is exciting. Vamos a ver entonces. De estos trabajos que están acá, de los que están mencionando acá, which do you think is boring? ¿Cuál piensan que es aburrido? Let me know. Can you tell me? ¿Me pueden decir? ¿Cuál de todos esos creen ustedes Cashier, que es aburrido? security guard, Security guard. cashier. That would be boring. Why? Security guard. And security guard, why? ¿Por qué piensan que es security guard? Because his job is to. Because all time. And the cashier, Because all time stand. because he is standing or she is standing all the time. Requiere de estar parados, ¿verdad? Stands all day. Ese tipo de trabajo tienen que estar parados all day, literally. Vamos a ver, el otro me decían que era cashier. Why do you think cashier is boring? ¿Por qué piensan que cashier is boring? La cajera. Why? Can you tell me? Can you tell me, guys? Vamos a ver entonces, díganme de los mencionados acá, ¿cuál es el que piensan que es el más fácil? Which is the easiest? Any. Which is the easiest? A ver, respóndanme, which is the easiest job de todos estos, of all of these? Miss, I well, my opinion is that any this job is boring and easy because that depend if you have in
For example, you have a talent for designer, or you like to secure the water, for example. Any job is boring. Any job is easy. It depends what you make the job. Okay, muy bien, depende, ajá. It depends, because if you don't like to be a security guard, obviamente si no le gusta ser un guardia de seguridad, pues ustedes pueden decir, that is a boring job. O pueden decir, oh my God, being a cashier is so boring, que puede tener razón, ¿verdad? Si yo aplicara un trabajo así de que quiero ser cajera, I want to be a cashier, y de repente veo, I need to be standing all day. Entonces yo obviamente lo voy a considerar boring, super boring. O puede ser difficult or stressful. De la misma manera pueden tener muchos adjetivos, cada uno de los. Ok, bueno. No sé, el internet está estable, chicos. Permítanme. Okay, guys. Bueno, vamos a continuar de nuevo. No entiendo qué está pasando aquí en esta zona. Hay problemas de connection. Okay. Let's maybe. Yes, it could be. Maybe. Vamos yes, a ver. Maybe, yes. Vamos a continuar con el next topic, que es the simple present WH questions, que son las preguntas con las WH. Yes. Ok, me van a permitir un momento mientras me conecto de otra parte porque este internet está inestable. It's raining in your neighborhood? No, it's not raining. That is the that is Okay. weird. Because it's not raining. So I think is another thing. It's another problem. Use a little thing. So. Permítanme, yo voy a. I am boring. Okay. Ahora sí, esperamos, crucemos los dedos, que no se vaya a desconectar. Ya me conecté desde otra. Okay. Let's continue with this. Okay, les estaba diciendo. Okay. Let's continue with the simple present with WH questions. Estábamos en esto y vamos a ver un poco de las WH questions, pero en present simple. Vamos a ver. WH questions are questions that require more information in their answers. ¿Qué quiere decir esto en español? Que este tipo de preguntas, las que comienzan con WH, tienden a necesitar un poquito más de información. Excuse me, miss, but
You pray that? Ah, okay, no lo Because I escuché. know so. Yeah. Okay, thank you. Okay, now, thank you. Ahora sí. Les decía, las WH questions son preguntas que requieren más información, no son como las yes, no questions que solamente les dicen I need a simple yes or a simple no. No. These are questions that require more information. Por ejemplo, where do you live? Les puedo preguntar yo. Where do you work? Where does he go for the weekends? Etcétera. Entonces son preguntas que requieren un poquito más de información. No puedo responderlas con simplemente decir yes or no, sino que yo puedo decir I live in Usulután, I live in Salvador, etcétera. Entonces de esa forma usamos los WH questions. Aquí vamos a poder observar cinco ejemplos, seis ejemplos de las WH questions y cómo, a qué se refiere cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos the question, what, las questions, todas estas son las WH questions, porque obviamente todas comienzan con WH, menos how, ¿verdad? Que solo comienza ya con solo H. Tenemos what, que el tipo de, dice que respuesta tiene que ser sobre una cosa. Entonces yo les pregunto, what is your name? I think, what is your name? ¿Cuál es su nombre? Sería en español. When, pregunta específicamente el tiempo, time. When is the party? ¿Cuándo? Puede ser la fecha también, tiempo o fecha. Entonces digo yo, when is the party? Yo puedo decir, it's on Friday at 10 p.m. Tenemos who, que es para preguntar sobre personas. Who's your brother? ¿Quién es su hermano? Solo para personas, ¿verdad? Utilizamos who. When, para el tiempo y para ser específicos en el tiempo y en las fechas. Where, dice, pregunta dónde. O sea, lugar. Where is the bank? It's on the left or it's between the park and the Omnisport, puedo decir. Es una tienda, ¿verdad? It's an example. Tenemos why, que es reason. Why requiere de una razón. Entonces yo pregunto, why do you like pizza? ¿Por qué me gusta la pizza? Tengo que dar una razón. Because it is tasty, because it has cheese, etc. ¿Verdad? And how es para preguntar sobre directions. Por ejemplo, how do you spell your name? ¿Cómo voy a deletrear mi nombre? How do you spell it? Entonces yo digo A-L-E-X-I, etc. Y entonces de esa forma digo yo, how, yo estoy diciéndole ahí, yo lo estoy deletreando, se lo estoy deletreando de esa forma. Vamos a ver entonces la siguiente. ¿Cómo vamos a...? Miss. ¿Yes? And what about when, which? Ah, yes, which, esa me faltó, thank you. Esa fue Welcome. La única que me faltó, which. Which es para decidirse entre dos cosas. Por ejemplo, yo les pregunto, which one is the best? Which do you prefer? Which restaurant do you prefer? Entonces, es como dar, que ustedes tienen que elegir, tienen que hacer, elegir entre esos dos lugares. Por ejemplo, which restaurant do you think is the best? Y ustedes van a decir, ah, I think the best restaurant is la Pizza Hut. That is an example. Entonces podemos utilizar which también cuando queremos destacar cuál de los de varios lugares o de las personas prefiero. ¿Yes? Es preferencia. Vamos a continuar entonces. ¿De qué forma vamos a formar, venga la redundancia, las WH questions? Y dice, WH questions in the simple present use do or be. Dice que estas preguntas en el presente simple se usa con do o con be, pero vamos a ver más que todo con do. Take a look at the structure for each of these verbs. Vamos a ver, con do
tenemos acá que vamos a formar las preguntas con do, dice, pero primero dice que tienen que ir. La estructura dice acá. Primero es la WH question, luego tiene que ir el do or does. Ahí dependiendo, do se va a utilizar para cuáles pronombres, sería para I, you, we and they, solo para esos pronombres. Y does se va a utilizar para he, she and it. De esa forma vamos a saber nosotros cuándo utilizar cada pronombre y el auxiliar con qué pronombre iría. Luego tenemos que agregar el subject, dice, el sujeto, que tiene que ser, obviamente, el que les dije, dependiendo del auxiliar usado, do or does, se va a usar el sujeto. Entonces, no puedo utilizar yo does con you porque es incorrecto, está gramaticalmente incorrecto. Entonces, yo les dije, les acabo de repetir, does lo utilizamos simple solo con he, she, and it. Solamente con esos tres. En cambio, do lo tenemos que utilizar con los pronouns I, you, we, and they. Entonces, dice que luego del sujeto tiene que ir el verbo. El verbo en simple present. Es decir, que no tiene que cambiar el verbo. No le tengo que agregar ese, no le tengo que agregar el de, ni nada. Porque estamos hablando en el presente. Presente simple. Y no tiene que llevar ningún cambio a este verbo. Entonces decimos, el ejemplo acá. Where do you work? Pueden observar que es una pregunta, es a question that requires a lot of information. Les están preguntando, ¿dónde trabaja? I need that specific information. Necesito esa información específica. Entonces yo les digo, where do you work? Y ustedes me van a decir, I work in the city hall, pueden decir. I work in the bank. Y están siendo específicos, ¿verdad? No están diciendo solamente yes or no. No, porque sería incorrect. When does she wake up? ¿Cuándo se despierta ella? Está preguntando, ¿qué es lo que pregunta en esa pregunta, valga la redundancia? When, de los que les mencioné anteriormente. When está requiriendo la información de qué? Tiempo. When, yes. ¿A qué hora se despierta ella? When does she wake up? Entonces, requiere la información específica de la hora en que ella se levanta. For example, digamos, la respuesta sería, the answer could be, she wakes up at 5 p.m. Ese sería el ejemplo de la respuesta. Ahora, veo con la siguiente. Who is your brother? Pregunta sobre, ¿quién es esa persona? Entonces, who lo utilizamos simplemente para referirnos a personas. Who? Who is that person? Who is your brother? Who is your mother? Y ustedes tienen que responder, my brother is an architect, puedo decir, ¿verdad? O that is my brother. También si lo tenemos así de frente, puedo decir, oh, that is my brother. De una multitud de gente, yo le pregunto, who is your brother? Yo les digo, that is my brother in the black shirt and in blue jeans. That is an example. Yes? Okay. Vamos a continuar. Let's continue con B. También podemos hacer preguntas WH question con B. ¿Cómo así? O sea, to be. Acuérdense que es am, is, y are. Pero en este caso decimos, WH question siempre tiene que ir al inicio. Para formar una pregunta con las WH, obviamente esta tiene que ir al inicio de la oración. Miss. Yes? Yes? Tell me. Excuse me. Ok, volvimos. Ok, guys. Disculpa este caso, creo que es el internet de acá de la zona el que no está bien, no está estable para nada. Vamos a ver. Ok, let's continue. Vamos a ver, estábamos de este... ¿Me decía, Jensi? Creo que usted le dio la palabra. Yeah, no, I hear between calling. It's I know yours very well. I suppose that you're connected.
Yeah, internet connection is a problem. That is the problem. Me está sacando, entonces me conecté desde mis datos y siempre me sigue sacando. Entonces deduzco yo que es el internet de acá de la zona el que Yes. me está dando los problemas. Entonces por eso, pero si tenía alguna otra pregunta, los demás no sé si tienen más preguntas, pueden decirlo. Yo sé que me está sacando, pero estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces. Let's continue y vamos acá. Vamos a hacer esta, this activity, de vamos a complete these conversations. Son 4 conversations y luego les vamos a practicar con un partner. Pero, ¿qué vamos a hacer en estas conversations? Vamos a agregar simple y sencillamente las top 8 questions que les acabo de enseñar. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de lo que les esté preguntando, acá ustedes van a poner si es what, si es when, si es which también puede ser why, how, etcétera, de los que les enseñé previamente. Y también al final les pide, obviamente, el auxiliar que tienen que ponerle acá. Por ejemplo, digo yo, what does your sister do? Y digo, la respuesta sería, my sister, she's a nurse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí utilizamos el verbo. Este es el verbo, porque aquí está ya el auxiliar does. Sí. Entonces, tenemos las preguntas con WH question con el auxiliar does. Miss. ¿No vayan? Yes? Yes? One more time, do you know not project? Okay, thank you. Es que como estoy acá. Emotional. Ahora sí. Thank you for telling me. Ok. Ahora sí, ya. Disculpen, ahí les encontré. Ahora, ok. Vaya, estas son las conversations que les estaba explicando. Está la number one, number two, three, and four. Son 4. Entonces tenemos acá que tenemos que agregar el tipo de WH questions más el verbo. Este es el verbo, no me lo vayan a confundir con el auxiliar, porque el auxiliar aquí no cumple el mismo papel que el verbo. Aquí está preguntando, yes, what does your sister do? ¿Qué es lo que tu hermana hace? Entonces, do es el main verb y tenemos does, que es parte de la estructura que pide para formar la WH question. Entonces, como en la pregunta digo, what does your sister do? Y le digo, estoy diciendo, mi hermana, se está refiriendo a ella, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tengo que usar does, el auxiliar does, porque does solo se utiliza con she, he, and it. Y como, si yo quiero reemplazar, en vez de decir sister, digo she, what does she do? Lo puedo reemplazar por el pronombre she también. Entonces, digo yo, what does your sister do? My sister, she is a nurse. Vamos a continuar a ver si la siguiente pregunta, ¿cómo quedaría? Siempre utilizamos aquí does porque va precedido del pronoun she. Pero, ¿qué dice acá? En los espacios, a ver si le hayamos sentido. Tenemos que construirla. ¿Cuál de las WH questions sería que tendríamos que poner ahí? Who does she like? How or who? How? How? Or how? How does she like it? Sería how. Oops, perdón. Tenía que ser text. Yes. How diría how. Está preguntando si does she, how does she, como ya está, does she like, sería el verbo, ¿verdad? Se parece mucho a una de las oraciones que les presenté anteriormente en las diapositivas. How does she like it? ¿Cómo es que le gusta? Está preguntando la manera. How, entonces digo yo. In this case, Miss. Yes, aquí sería no. In this case. Yes, tendrían que ver la respuesta. It's difficult, but she loves it. Yes, es cuánto le gusta esto.
O ¿qué tanto le gusta eso? How does she like it? How does she like it? Like this. Yes? Or why? ¿Cuál de los dos piensan ustedes que sería? Why or how? Porque la respuesta es it's difficult, but she loves it. Why? Why does she like it? Le pregunta, ¿por qué le gusta ese trabajo? Yeah. Le dice, está difícil, pero ella lo ama. Dice. Me encanta. Le encanta. Tenemos acá la siguiente, la number two. Siempre utilizamos does, porque estamos hablando de my brother. Y cuando quiero reemplazar brother, en vez de poner brother, pongo he. Entonces, por lo tanto, el auxiliar tiene que ser does. Yes? ¿Cómo quedaría la respuesta ahí? Perdón, la pregunta. ¿Con qué iniciaría? Vamos a ver. Dice la respuesta. Tenemos que fijarnos muy bien en la respuesta. At the airport. He's a pilot. Where? Entonces, ya se está preguntando dónde. ¿Dónde? Where does your brother do? Where does your brother works? Oh, yes. Where does your brother work? Así. Porque está preguntando. Obviamente le dice, él trabaja en el aeropuerto. Él es un piloto. Yes. De esa forma se hace. Y luego vemos la siguiente. Oh. Y le pregunta de nuevo. Vamos a ver. ¿Cómo quedaría esa? Oh, le dice, y la respuesta es, he doesn't really like it. Oh, no le gusta, dice. En realidad no le gusta mucho. Oh, how does he, vamos a ver. What do you think? Which one would be? ¿Cuál de las WH questions iría? Tenemos, what, tenemos, where, when, how, why, en which, pero which casi no se menciona aquí. ¿Cuál de esas podría ser? Está diciendo que no le gusta mucho. Vamos a irnos a la anterior. Miren acá. Why? Why? La razón. Why es, está dando la razón. Ajá. Why does he like it? What does he like it? Yes. He doesn't really like it. En realidad dice que no le gusta. Hasta ahí, ¿verdad? Yes. Entonces tenemos el next one, number three. Do your parents, ven cómo cambiamos ya de does a do. Tenemos el do porque estamos hablando de my parents. My parents es plural. Es plural, digo que son, o sea, son dos. Entonces, por lo tanto, tengo que decir your parents y aquí sería mis padres. ¿Cuál sería la WH question? Dice la respuesta, oh, I guess they like them. Do your parents? Vamos a ver, entonces nos vamos a ir de nuevo a la siguiente, a la anterior. Tenemos what, when, who, where, why, and how. Direction. Why, reason. Tenemos do your parents, y le dice la respuesta, oh, yo, I guess they like them. Yo digo que les gusta. Yo supongo que les gusta. ¿Cuál sería la WH question que pondría, que tendría que ir en el espacio? What? What do your parents? What do your parents? What? A ver qué me dicen los demás. What do you think about that?
question. What do you put in lighter jobs? Why do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. Why es la razón. Si pregunta la razón o dice, yo creo que es porque les gusta. Why? Why? Yes. I don't remember, dice. No recuerdo. Do they? Y la respuesta es in an office in the city. Where? In an office in, where do they? Ajá. En una oficina en la ciudad. Obviamente está diciendo el lugar. Sería where o when. Is where because the yes. The está diciendo, it's a place. It's a place. Yes. It's a place. It's an office in the city. An office is a place. Entonces digo, where do they? Or is it no? Where do they work? Yes. Yes. Y le pregunta la siguiente, number four. Esa es otra conversation. Y la respuesta es, I am a student. ¿Cuál sería la WH question? What do you do? What do you do? ¿Qué es lo que haces? Está preguntando. ¿Qué es lo que haces? I am a student. Student. I see, dice. Ya veo. Do you, your classes? They are good. I like them a lot. How, where? Dice, está diciendo la manera. They are good. Me está diciendo de qué manera. Son buenas. Me gustan mucho. How do you like, o sería? Why? Why do you like, yes. La razón. What do you like your classes? Why do you like They your are good. Classes? I like them they a are lot. Good. Son buenas. I like them a lot. Son muy buenas y me gustan mucho. Vamos a ver. Vamos a ver este video que les voy a poner sobre las solid question, la pronunciation and reduction of do and does. Vamos a ver un ratito este video. Yes. Hi, this class you. Yes? ¿Alguien me hablaba? Yes, the hour 8:15. Okay. No, you don't check the list. Ah, okay, sí, ya casi es tiempo, ¿verdad? Es que como se me ha estado cortando esto, vamos a yes. Pasar entonces rapidito la lista. Permítanme un momento acá, tengo que ir más a la lista. Ok, vamos a ver. ¿Está Carlos Salvador? No, creo que no vi. ¿Evelyn? ¿Todavía estás aquí, Evelyn? Are you there? No. Me pareció ver a Evelyn por acá. ¿Se desconectó? No, que se desconectó. Ok. Vamos a ver. Freddy, Sebastián. Freddy Sebastián, are you there? Okay, thank you, Freddy. Jeremías no viene, ni José, José Mario Molina. José Mario. Hello, hello. Hello, hello. Hello, okay, thank you. Vamos a ver. Karen Lizette. Karen Lizette creo que no viene. Kevin Antonio. Kevin Daniel. Mario. Present. Kevin Daniel. Manuel Antonio. Manuel Antonio, are you there? No. Okay. Manuel de Jesús. Present. Okay, Manuel de Jesús. Marlene Lisset. Present. Miguel Ángel. Present.
Sandra no viene. Vamos a ver, William. Present. Y Jency. I'm present. Ok. Les quiero recordar, ¿verdad? Yo sé que si están trabajando, me lo pueden hacer saber. Necesito que ustedes enciendan sus cámaras. Les dije desde el inicio de este curso que es un requisito para que todos se mantengan la cámara encendida. Yo no la tengo ahorita encendida porque estoy conectada desde mis datos y pues por los problemas que estoy teniendo de internet, por eso no lo hago. Pero les voy a pedir de favor que ya para mañana, el resto de los demás días de la clase, que sí, por favor, enciendan su camarita. It is mandatory que lo hagan, ¿ok? Yes. En mi caso, aquí ha estado lloviendo desde que inició la clase, bueno, mucho antes. Entonces se me pone lenta la computadora cuando activo la cámara, por eso no. Ajá, ok, entonces yo les digo, entonces cuando ustedes no puedan conectarse con la cámara, me pueden decir, teacher, I cannot, I will not turn on the camera because it's raining, o díganme en español, no voy a poder conectar la cámara o encender la cámara porque está lloviendo y es entendible, ¿verdad? A veces que el internet no da mucha la señal, así como lo tengo ahorita yo, pero si es de lo contrario, tienen que tenerla encendida, ¿sabes? De acuerdo. Ok, entonces me avisan por qué es que la tienen apagada para mañana, ¿ok? Porque si no, le voy a estar preguntando uno por uno, porque no me tienen entendido. Entonces me van a tener que dar la razón. Ahí, vamos a ver, entonces, me quedé aquí. En the video, vamos a ver esto ya lo ultimito, para que terminemos ya con la clase, ¿ok? Solo 2 minutitos. Dude. To sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underlined at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English. What is the reduction of do and does? Okay, bueno, vamos a regresar acá. Where do they work? Vamos a regresar. Connecting those two words. Where do... Okay, podemos observar acá que es un poquito la diferencia que ustedes escuchan cuando hacen la reducción de do y does. Por ejemplo, en el primero, where do you work? Ustedes escuchaban cómo se pronuncia así completo. Cuando hacemos la reduction de do,
tendemos a decir where do you work? Where do you work? Un poquito más rápido, ¿verdad? Where do you work? Where do you, estas veces están repetidas. Yes. Where does he work? Where does she work? Ahí sí, más que todo es en la rapidez en cómo lo dicen, ¿verdad? Primero lo digo, where does he work? Lo digo un poquito más lento. Cuando lo quiero decir un poco más rápido, siempre tenemos a reducir estos y decirlos de un solo, sin dejar el espacio, ¿verdad? Sin hacer la pausa. Lo decimos de un solo. Por eso es la reduction de do y does. Entonces, de esa forma, se reduce el sonido. Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What do you do? En ese caso, cuando dicen what do you do, cuando lo quieren decir los native speakers, lo quieren decir más rápido, simplemente, ¿qué es lo que hacen? No dicen la pausa, lo dicen de un solo. What do you do? What do you do? What do you do? Entonces lo dicen rápido. Y tienden a omitir esa pausa que hay entre esos dos. What do you do? Y digo, what do you do? De esa forma se reduce el do y el does. Okay, guys. I don't know if you have any questions. ¿Tienen alguna pregunta? Do you have any questions? Hasta aquí lo vamos a dejar hoy porque el tiempo no me lo permitió porque me estaba sacando. Entonces vamos a continuar mañana. I hope mañana, I hope tomorrow will be okay. The internet connection. Si no tienen more questions, entonces, the class is dismissed, okay? Nos vemos mañana entonces, si no hay questions, okay? Have a good night and take care, everyone. Bye, teacher. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good evening. Good night.